Raúl, Clau, bueno, todos tenemos que precalentar, ¿eh? Juan, ¿cómo va? Bienvenido. Bueno, Hilda, cada uno en su Instagram. Hola, Claudia. Bueno, bienvenidos. Hola, María. Bienvenidos a... Bueno, me dijiste señor, ya ahí me tiraste... Como que soy el abuelo. Hola, Susi. Digo, bienvenidos a la nueva semana en cuarentena. Madre mía. Bien. Cristi está ahí ya posicionada. Si les cuento intimidad, ya estuvo haciendo que lo de Claudia... No, ¿cómo es lo de...? Los putis de las modelos. Bueno, como respeto, obviamente. Un challenge de culo. Challenge de glúteos, para hablar más apropiadamente. Bueno, vamos a comenzar. Sí, señor y señora, es verdad, pues estamos casados. Bien, Laura, bien. Como saben también, hola, hola. Como saben, esto queda guardado, ¿no? Y yo después tengo otra alternativa por si... Hola, Pau. Hola, Paloma. Otra alternativa por si no llega a quedar grabado. Siempre hay que tener backup, como se dice en español. Horacio, también, ¿eh? María Emilia. Nos falta Fernando, pero bueno. Fernando, si no está, ya sabe que queda grabado. Ahora, ya basta de chácharas. Y tenemos que empezar a entrenar, ¿eh? ¿Sí? Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con esta postura tradicional, ¿eh? Que algunos lo pueden hacer como... Bueno, ahí estaba en medio el loto, Chris. Puede ser la tradicional. En mi caso, por ejemplo, por el tema rodillas. Hola, Nati. Por tema rodillas, hago sentadito normal. Pero después están algunos que hacen medio loto, loto completo. Y después mantienen la espalda recta. Así que vamos a comenzar eso. Bueno, no pasa nada. Si no llega Fer, pues ya le queda 24 horas grabado. Que tengan buena clase. Rodolfo, también bienvenido. Y vamos a comenzar sentados, espalda recta, y pueden cerrar los ojos para, no sé, primer minuto para conectar con la respiración, para crear las intenciones de la clase. Esto sería espalda recta, así que pueden hacer ahí, relajar los brazos en las rodillas. Van escuchando la respiración. Comenzamos suave, con posturas pasivas. Y después hay que darle un poquito más de dinámica para empezar a calmar. Es decir, esta postura ayuda a calmar las ansiedades, pero después, creando la dinámica, vamos a empezar a trabajar un poquito más el corazón. Recuerden que el corazón representa el centro, y desde el centro se irradia todo: la energía, la sangre, los líquidos, el oxígeno. Creamos una intención en común: la salud para todas las familias, para cada uno. Inhalan profundo, llenan pulmones, exhalan lento y profundo a través del abdomen. Bien, abren los ojos, inhalan, abren bien brazos, bien estirados hacia arriba. Te estirás, mantener el pecho en alto, exhalas y extendés brazos hacia adelante. Apoyá las palmas de las manos, ahí donde llegues, relajás el cuello. Trabajá con el propio peso del cuerpo. Vas a llevar la intención de la frente al suelo, pero no pasa nada si no llega. Lo que no tenés que hacer es levantar las caderas, así que los huesos de las caderas tienen que estar apoyados en el suelo. Llevan las manos más cerca del cuerpo, pero con los brazos estirados empiezan a llevar. Mentón arriba, arquean columna, mentón al pecho, redondea columna. Inhalás,
Exhalas. Los brazos firmes, inhalas. Exhalas. Tres más, inhalas. Hombros lejos de las orejas, exhalas, mentón al pecho. Empuja al suelo, inhalas, dos más. Trabajar con la respiración, exhalas. Una vez más, inhalas, quédate mirando arriba. Lleva el mentón arriba. Si no puedes llevar el mentón, vas llevando los ojos hacia arriba, trabajando los nervios oculares. Y lentamente redondea la columna, apoyante brazos al suelo, las palmas en el suelo, en lo que sería el mat, relaja la cabeza. Aprovecha a usar el mat. Bien, extende el brazo izquierdo, la mano en el centro, brazo derecho arriba, eso. Y si querés, mirás hacia arriba. Si te molesta el cuello, mira abajo. Cambio, mano derecha, brazo izquierdo. Vas abriendo el pecho, vas estirando hacia arriba. Cambio, manos al suelo. Vuelven a extender un poquito más o llevan toda la intención hacia adelante, intentando tocar la frente del suelo. Volvés lento, lleva las manos por detrás. Primero apoyate bien en el suelo, empujá caderas adelante, lleva rodillas al suelo y vas mirando atrás. Apretá glúteos. Si trabajás los glúteos, te volvés a sentar. Volvés a extender hacia adelante, brazos. Así estirás bien la columna, comprimí los tobillos, rodillas. Vuelven lento hacia atrás, manos, lo mismo que hicimos recién, como un segundo set. Empujan, levantan el pecho, contraen glúteos. Ahora miran adelante y van a intentar ahora pararse en las rodillas. Así que van a llevar las manos hacia adelante. Ahí como sentados limpios, pero ahora parados en rodillas. Inhalan brazos arriba. Entrelazan los 10 dedos como en la postura de la media luna. Cruzan los pulgares. Palmas juntas cruzan pulgares. Se estiran. Doblan suave el torso al lado derecho. Mantén el abdomen dentro. No es muy profunda la postura. Una entradita en calor. Cambio. Pasan al centro. Se estiran. Doblan a la izquierda. Vuelven al centro. Sueltan el agarre. Extienden. Y van a mirar arriba. Va a ser más difícil. Puede ser que pierdan el equilibrio. ¿Eh? Así que empujás, caerás adelante contrayendo glúteos y vas a intentar dejar caer la cabeza hacia atrás. Cambio, vuelven manos al suelo, sueltan el agarre, de ahí van a llevar pies planos al suelo, paralelos, los pies planos se toman de los codos, dejan caer el peso del cuerpo adelante. Como siempre les cuento, si tienen dolor de zona lumbar, se puede flexionar las rodillas. Pero igual siempre es lo mismo, la intención hacia adelante. El cuello relajado. Si pueden ir de a poco extendiendo piernas, mejor para extender los isquiotibiales también. Para que se alarguen. Y para estar un poquito más altos. Respiran, mantengan ojos abiertos. La apertura de pies es el ancho de caderas, los pies en línea. Giran el torso a la derecha e izquierda. Sin mover piernas. Y luego llevan manos en el suelo, al principio del mat. Juntan los pies, flexionan rodillas. Manos en rodillas, te incorporas ahí. Y desde ahí vas a empezar a llevar mentón arriba y abajo. Las palmas hacia adelante. Vas llevando mentón arriba y abajo.
ahí estimulando los músculos del cuello. Luego derecha izquierda. Luego hacia un lado al otro, me siento más o menos, manteniendo la espalda recta, es decir, sin colapsar el pecho. La idea es que tengan piernas firmes, los glúteos contraídos, caderas adelante, abdomen dentro. Y pueden hacer un movimiento suave, haciendo suave porque el cuello es delicado. Por un lado para el otro. Yo, por ejemplo, escucho ruiditos por dentro. Pero es normal. Bien, ahora mantienen el mentón apoyado en el pecho. Agarran la tapa de la cabeza, la coronilla. Cierran codos. Mantienen la espalda recta. Apretá las piernas, ¿no? Que no se doblen las rodillas. Mantén ahí. Bien, ahí relajas brazos, entrecruzalos como cuando cruzas los brazos así, hace un agarre, desde ahí vas a inhalar, levantar el pecho, vas a pasar la cabeza por debajo, eso, ahí abriendo bien el pecho, el mismo agarre, ¿eh? Ahí está, levantan, se estiran, doblan hacia el lado derecho, es como una media luna pero con otro agarre, firme las piernas. Vuelven al centro, se estiran, pecho arriba, es decir, las costillas bien arriba, y de ahí a la izquierda. La profundidad la maneja cada uno. La respiración también, por la nariz, el mentón alejado del pectoral. Vuelven al centro y desde ahí vamos a hacer un doblamiento de la espalda. Inhalan, se estiran y van a empezar a mirar arriba, no va a ser muy profundo, caderas adelante. Y es probable que quizás solo miren arriba. Y la idea es llevar el pecho, costillas, corazón hacia arriba, los codos hacia atrás. Y lento subís. Relajás el agarre, flexionás rodillas, van manos al suelo. Y ahí haces un estiramiento hacia adelante, relajando el cuello. A como llegues. Si puedes extender piernas, mejor. Y si no, flexioná. Lleva toda la intención hacia adelante. Ahora, lleva los codos por detrás, como abrazándote. ¿Sí? Y si querés extender, mejor. La idea es que vayas llevando la frente, el agarre bien fuerte. La frente en piernas por debajo de las rodillas. Vas a intentar bloquear rodillas, significa intentar extender piernas. El primer objetivo es que no se suelte el agarre, que permanezca todo pegado a las piernas. Bien, suelten el agarre, flexionan rodillas, inhalan, suben. Doblamiento de la espalda atrás. Vamos a hacer tres saludos al sol. Brazos atrás. Caen atrás. Inhala, subir, flexionan rodillas, abdomen dentro, manos al suelo. Primero extienden hacia adelante, mantén las manos en el suelo, mira adelante como un mono, vuelve a extender, pierna izquierda atrás, un paso bien largo, ¿eh? Luego la derecha, los pies tienen que estar en línea, los brazos estirados, hombros con las manos, es decir, en línea, de ahí flexionan codos como haciendo un push up, chaturanga, apoyan empeines, piernas en el aire, extienden brazos, pecho arriba, hombros abajo, comprimen la espalda y desde ahí van a hacer Adho Mukha. Extendiendo brazos, intentan extender piernas, quizá los talones no llegan al suelo. Abrí bien los dedos de las manos, el índice bien hacia adelante, el ancho de las manos es el ancho de los hombros y el ancho de los pies es el ancho de los huesos de las caderas. Y ahí van, inhalar y exhalar por nariz. La intención es formar una V corta, ahí. Así que las caderas apuntan hacia arriba. Vamos a hacer tres sets. Van a respirar, inhalar y exhalar por nariz. Este fue uno. Así les queda una respiración más. El tiempo pasa, las respiraciones también. Así que concéntrense en la respiración.
Bien, pasan el peso del cuerpo hacia las manos, levantan las caderas, redondean la columna, le dan espacio a que la pierna izquierda vaya adelante, un paso. Cuando va a la derecha tiene que quedar los pies juntos lado a lado, van a intentar, ¿eh? Pies juntos, flexionan rodillas, inhalan, brazos arriba. Desde ahí ya hacen el segundo doblamiento de la espalda. Caderas adelante, brazos atrás. Caen atrás, más atrás. Subís inhalando. Bajás con la misma intención. Flexionan rodillas, manos al suelo, abdomen dentro, frente. Intentan tocar las piernas por debajo de las rodillas. Pueden flexionar. Vuelven a mirar adelante. Vuelven a extender adelante. Pierna izquierda atrás, un gran paso. Pierna derecha. Si ven que no pueden hacer la flexión de codos, es decir, el push-up, pueden apoyar las rodillas. Y desde ahí flexionan. Deslizan el torso. Pueden apoyar todo y hacer la postura de cobra, si no les sale la anterior. Y desde ahí empujan al suelo, los dedos de los pies en el suelo, y van a hacer un push-up, caderas arriba. Adoptan nuevamente. Tres respiraciones ahora. La anterior eran 5, ahora son 3. Inhalan, exhalan. Inhalas, exhalas. Una vez más, inhalas y exhalas. Vuelven a pasar el peso del cuerpo delante. Van levantando las caderas, talones arriba. Le dan el espacio a que la pierna pase. Con estilo. Pie izquierdo adelante. Pie derecho. Extienden. Adelante. Si quieren, flexionan rodillas. Inhalan, brazos arriba. Te estirás, brazos atrás. Tercer doblamiento de la espalda. Cambio. Flexionan. Bajan con la espalda recta, abdomen dentro. Tocan la frente en piernas por debajo de las rodillas. Así que pueden empujar con las manos al suelo para intentar llegar. Inhalas, miras adelante. Exhalas, extendes hacia adelante. Si quieren, como opción para empezar a probar, pueden flexionar las rodillas y en vez de hacer el paso con la pierna izquierda atrás, van a hacer un salto. Flexionan rodillas y van directa al chaturanga. A ver, ¿quieren probar de nuevo? Los vecinos van a estar agradecidos. Empeines, extienden brazos. Ardha Mukha y después Adho Mukha. Extienden ahí la espalda. Comprimen ahí como viene una crisis. Y luego la extienden. La intención es que los brazos tienen que quedar en 45 grados. Estimula la espalda. Tienen que lograr extender desde la finalización del cuello, del axis, hasta arriba, hasta la columna baja. Es decir, hacia abajo, ¿no? Pero arriba queda ahora la columna baja, las caderas. Inhalan, exhalan. Inhalan, exhalan. No se olviden de eso. Una inhalación profunda más y otra exhalación. Vuelven a subir caderas, redondea columna, pasa la pierna izquierda adelante. Antes de llegar a la derecha, cuando llega a la derecha vamos a hacer la postura de Utkatasana. Ahí va. Se sientan en la silla, levantan brazos. Respiran. Se sientan. Cambio, manos al suelo, extienden adelante. Ahora van flexionando rodillas, van a levantar talones, se van haciendo una bolita y van a tocar frente a rodillas. Fíjense cómo está la respiración. Talones bien arriba. Y ahora, sin que bajen los talones, van a extender piernas. Puede ser que quizás no lo lleguen, ni importa. Y vuelven a bajar. Y vuelven a subir. Así que las manos quedan, los dedos quedan casi rojos de la compresión. Una vez más, subís y quedás arriba. Con los talones arriba, van a intentar subir solamente el torso. Así que los talones quedan arriba. Subís lento. Brazos juntos. Extienden. Y luego relajan talones al suelo, brazos a los costados. Inhalas y exhalas. Bien.
Vamos a inhalar, brazos arriba de la cabeza, van a llevar brazo derecho por debajo del izquierdo. Con la postura del águila, pueden tener palmas juntas, pueden entrelazar 10 dedos. Van a inhalar y llevar pierna derecha arriba. En el video se debe invertir, seguro. Pierna derecha atrás. Van a llevar el talón derecho. Postura del guerrero con el talón derecho arriba. Van a mantener la pierna derecha extendida, van a flexionar izquierda. Y van a llevar hacia la línea de la rodilla izquierda. Eso, estirando la columna, no redondeando, sino estirándola. La pierna derecha bien extendida. Ahora apoyan rodilla derecha, la empeine, y van a intentar llevar hacia el lado derecho los codos o antebrazos. Si no llegan, no hay problema. Es una postura de sumisión, la mantienen. Intenta encontrar la respiración acá. Bien, y suben lento. Desarman lento. Primero ahí, pecho arriba, extienden pierna, caminan la pierna derecha adelante o hacen un movimiento arriba la pierna y ahí van directo al águila. Si no llegan el pie derecho por detrás, bueno, lo ponen en punta como estoy yo. Si no, van a intentar llevar el empeine derecho por detrás del gemelo izquierdo. Tienen que comprimir todo, piernas, brazos, todo simultáneo. Cambio, juntan pies, lado izquierdo, ahora primero, brazos arriba. Brazo izquierdo por debajo del derecho. Tienen que intentar que las manos estén por delante de la cara. Inhalas, pierna izquierda arriba, exhalan atrás. Pasan el peso del cuerpo adelante. Tienen que la espalda mantenerla recta, ahí, ¿ok? Eso. El talón más arriba, talón izquierdo más arriba, ¡vamos! Vuelve el torso arriba, pueden hacer un solo paso adelante e ir al águila. Apretan, se sientan y aprietan. Tienen que sentir el apretar acá, el apretar en los brazos. No importa, no se fijen tanto en la estética. Bueno, en realidad se están fijando a nosotros, pero ustedes están viendo que quizás algunas cosas no salen como quisieran, pero no juzguen. Tiran de codos hacia abajo. Cambio, juntan pies, inhalan, otro doblamiento en la espalda, pecho arriba, brazos atrás, más atrás, cambio, suben, flexionan rodillas, manos al suelo, primero extienden adelante, inhalan, miran adelante, exhalan, extienden, quieren probar el salto, flexionan rodillas, primero terminan ahí, flexionan chaturanga, empeine, pecho arriba, doblamiento de la espalda y de ahí acomodan los dedos de los pies, 5 respiraciones, inhalas, exhalas. Tienen que inhalar y exhalar por la nariz. Es importante en esta postura, que es una postura en algún punto pasiva, pero es bastante activa en el sentido del estiramiento, encontrar la respiración. Les sirve también para descansar. Tienen que apuntar la cola, las caras hacia arriba. Una más, inhalan profundo. Y ahora desde ahí van con las manos en el suelo, con los dedos en el suelo, levantan talones, flexionan rodillas sin que toquen el suelo. Se tienen que empujar, ¿eh? No tienen que tocar el suelo. Mantener 3. 2, 1, caderas arriba.
pasan el peso en la izquierda, levantan la derecha arriba, flexionan la rodilla, intentan tocar a su compañero. ¿Viste? Y luego hacen un paso adelante. Paso largo. Recuerden que cuando hacen el paso tienen que levantar las caderas arriba, le dan lugar y pasen. Y quizás no llegan, ¿eh? Y si no llegan, pueden hacer la caminata del pie. Bien, apoyan el pie izquierdo plano. Levantan el torso. Talones en línea, el pie de atrás está en 45 grados. El derecho está hacia adelante. Bien. Los brazos paralelos, ahí. Ahora, sin doblar rodillas, van a mover brazos. Vamos a comenzar con un triángulo. Vamos a hacer varios triángulos del mismo lado. Si quieren ir un poquito más abajo, pueden hasta inclusive apoyarse en la mano. Lo que no tienen es llevar la cadera atrás. Entonces tienen que llevar caderas adelante. Esa sería la apertura de la pelvis. Estiran el brazo izquierdo arriba. Ahí van creando la torsión. Y ahora si llegan, pueden ir al suelo o si tienen un block, van a llevar la mano izquierda al suelo por fuera. También si tienen, por ejemplo, en este caso yo tengo ¿cómo se llama? La botella. Apoyan la mano en la botella. O lo que tengan más cerca, la pueden poner también ahí. Y de ahí extienden brazo derecho arriba. Algunos ya tienen en su casa preparado un block. Si no hay block, pueden usar cualquier otra cosa, un parlante, un libro, varios paquetes de galletitas, pues se les agarran durante la clase. Cambio, mano derecha al suelo, sin mover las piernas, solamente extienden hacia adelante. Cuando extienden, tienen que llevar el pecho adelante, no redondear columna. Miren que se viene otro triángulo, al mismo lado. Suben lento, brazos paralelos, flexionan la rodilla derecha, intentan formar los 90 grados y apoyan el codo. Este les va a gustar porque es apoyan, levantan el brazo izquierdo y luego si quieren un poquito más de torsión, van llevando el brazo izquierdo hacia adelante. Pueden mirar, de acuerdo al cuello como lo tengan, a la mano o hacia el lado izquierdo. El cuello lo tiene que estimular, no tiene que doler. Bien, ahora apoyan la mano derecha al suelo y siguen extendiendo el brazo o adelante o arriba. Lo que le resulte más cómodo o más incómodo. Y la idea es abrir el pecho. Sin mover el pie izquierdo, se ríen los triángulos hoy. Lleva mano izquierda al suelo, va a ser incómodo. ¿Eh? En el mismo lado, y de ahí brazo derecho arriba. Izquierdo queda plano, es incómodo. Cambio, mano derecha al suelo, pero por fuera ahora. Antes estaba por dentro, ahora por fuera. Y desde ahí, con la pierna a la derecha, tiene que ser 90 grados. Después descansamos. Brazo izquierdo arriba. Vale descansar, ¿eh? Hay opciones que también pueden apoyar la rodilla, como está la Cristi. Yo estoy sudando hasta, no saben, ¿eh? Bien, apoyan el codo derecho en la rodilla, salimos de la misma forma, extienden brazos, extienden piernas, gira el pie derecho, llevan manos en caderas, hacen un masaje con los pulgares en la zona lumbar, abrí un poquito más las piernas, bien, llevan caderas adelante, como haciendo un doblamiento y luego hacia adelante, ahí, sin bajar. Es caderas adelante, como haciendo el doblamiento, y luego el torso hacia abajo paralelo, vuelven. Una vez más, y bajan. Apoyan manos, se mantienen ahí. La espalda lo más recta posible. Pueden flexionar codos intentando extender. Pueden mantenerse ahí. Después viene el otro lado, ¿eh? Los
los talones en línea, los pies planos, los dedos de los pies bien abiertos. Y se empiezan a ver los dedos, qué tal, si les gusta o no. Bien, súper lento. Ahora viene el otro lado. Lado izquierdo. Gira el pie izquierdo. Ahora me voy a poner del lado lateral, simplemente para que vean. Las dos piernas extendidas. Y hacen ahí este movimiento. Y si pueden llegar ahí, está muy bien. Si necesitan más, pueden ir un poquito ahí. Acá el objetivo es que quede exactamente todo en línea. 45 grados. Bien. Talones en línea, eso. Entonces lo que tienen que sentir, no hace falta ir demasiado muy abajo, es la apertura de la pelvis y la torsión. No que el pecho quede ahí abajo, sino que tienen que torcer. Y ahora lleva mano derecha, que es la que estaba arriba, por fuera del suelo, o vuelvo a insistir, si tienen la botella, brazo izquierdo arriba. A mí con la botella me resulta más incómodo. Así que vuelve a haber una apertura de pelvis, una torsión de columna. Vuelve la mano izquierda al suelo y ahora extienden. Así que acá les puedo mostrar exactamente que la columna no se redondea, sino que se extiende. Porque están extendiendo. ¿Han oído, yogis? No hace falta que me contesten. Suben lento, piernas firmes, brazos paralelos. Y ahora van a flexionar la rodilla izquierda. La derecha, la mía, no la ven, pero no se preocupen porque tiene que estar extendida. A mí lo que me interesa mostrar acá es la apertura de la pelvis. Chris está del lado, del otro ángulo para que vean los costados. Apoyan el codo. ¿Resulta cómodo? Sí. Brazo derecho. Pero el objetivo es no llevar el pecho abajo. Así que empujan caderas, levantan. Luego pueden llevar más apertura desde el brazo hacia el otro lado. Pueden mirar la mano. No suban las caderas. No vayan a lo cómodo. Bajen. Mano izquierda al suelo. Se apoyan, también es bastante cómodo. Y extienden arriba o extienden hacia el lado. Ahí está. Ahora llevan la mano derecha donde está la izquierda. Y sin mover el pie derecho, que queda plano, brazo izquierdo arriba. Intentan que el pie derecho quede plano. ¿Qué te parece el juego donde tenés que tocar el rojo, después el verde? Yo lo cambio. Mano izquierda por fuera. Antes estaba por dentro, así que por fuera. El brazo en línea con la tibia izquierda. Brazo derecho arriba y si quieren lo pueden llevar hacia el lado izquierdo. Para salir, codo izquierdo, extienden ambas piernas, un paso adentro y de ahí llevan los dedos entrelazados por debajo, van a extender nuevamente. Así que recuerden, cuando extienden, no redondean, extienden, levantan. Luego van llevando brazos. Si pueden arriba, si no hacia atrás, intentan despegarlos de la columna baja para crear un poquito más de compresión en el área de los trapecios, que es donde suele haber tensión. En la cuarentena, cuando ven mucho Netflix o cualquier trabajo de computadora. Así que desde acá estirar el cuello. Sueltan el agarre, manos en las caderas, vuelven a subir ahí con las piernas firmes, asegúrense que los pies estén paralelos, ahí, ahí y ahí, y de ahí extienden brazos. Manos en caderas, suben lento, relajan brazos, manténganse ahí. Y ahora vamos a hacer una compresión. Bueno, primero, inhalar. Con la apertura de piernas, que es más o menos un metro, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares.
gira el pie derecho hacia adelante, gira el izquierdo. Primero vamos a comprimir la espalda, mentón al pectoral, toca enfrente en rodilla. Podés flexionar rodilla. Voy a poner el costado para que vean que existe la posibilidad de tocarla. Pueden flexionar, no demasiado, tienen que flexionar un poco. Apoyan manos al suelo, ahora levantan el talón, apoyan rodilla izquierda al suelo, así que el paso es cortito. Y siguen tocando frente en rodilla. Empeine izquierdo en el suelo y desde ahí inhalan brazos arriba. Van empujando las caderas hacia adelante, levantan el pecho, brazos atrás. Van distribuyendo el peso del cuerpo en el pie derecho y el izquierdo, pero el peso lo van llevando al empeine izquierdo. Cambio, manos al suelo. Empuja al suelo, extendé pierna izquierda, apoya el pie izquierdo plano, desde ahí subís redondeando la columna, luego la estirás y luego girás. Cuando giran, solamente giran los talones, como pivoteando, giran la cadera izquierda hacia el otro lado. Bien, redondean columna, tocan frente a rodilla. Cuando bajan, tocan el mentón al pectoral y aprietan la panza. Como es un trabajo de compresión, tienen que apretar el abdomen, evitan cualquier calambre en la zona abdominal, que es bastante incómodo. Después tienen que intentar alinear las caderas, que las dos caderas queden en línea. Ahí va. Apoyan manos al suelo, flexionan rodilla derecha al suelo, con lo cual el pasito es pequeño, ¿ven? No es grande, ¿eh? Y de ahí levantan brazos arriba, siempre el pecho arriba cuando hacen el doblamiento de la espalda, que es para descomprimir la zona lumbar. Te estirás, imaginen que estiro los brazos hacia arriba y luego van llevando brazos hacia atrás con estilo. Eso, respiran, caderas adelante, brazos atrás, más atrás, suben lento, manos al suelo, extienden pierna derecha. Pie derecho plano, mentón al pectoral, subís lento, estirás y luego haces un paso adelante. Juntan los pies que estén en línea, relajan brazos a los costados. Les muestro una técnica mientras descansan. Mira, si están, por ejemplo, muchas veces se practican estudios donde están mat y mat. Nos ha pasado acá mismo en Argentina, Estados Unidos, en cualquier lado. Si tenés una persona muy cerca de tu compañero, obviamente cuando tenés que abrir brazos para no lastimarlo, ponete ahí al lado, ahí. En vez de que vas a tener que tocarlo, se hace esto. Brazos por los costados y cuando hacen la misma manera, cuando bajan, pueden hacer por el otro lado y no tocan al compañero. Bien. Le di un tiempito para que descanse. ¿Quieren tomar un poco de agua? Siempre lo aconsejable es agua, pero en ocasiones que estamos en cuarentena, pueden tomar una limonada. Bien. Vamos a trabajar ahora el equilibrio. Cada tanto chequeo la hora porque viste que hay que ser muy estricto acá para que se guarde el video. Y después les voy a contar, no hoy, no mañana, pasado mañana, una sorpresa que tenemos para ustedes. Posturas de equilibrio con dinámica. Van a pasar el peso del cuerpo en la izquierda. Van a levantar derecha. No lo hagan, ¿eh? Van a levantar derecha y automáticamente con las manos en postura de rezo van atrás. Extienden y suben. Así van a ser 10. Con lo cual, cada uno a su tiempo si quieren. Yo voy a contar igualmente. Trabajamos primero con el peso del cuerpo en la izquierda. Se caen, vuelven, no tengan problema, por ahí lo están viendo. Solamente ustedes. Bien, peso el cuerpo en la izquierda, levantan rodilla derecha, manos en postura de rezo, extienden. 1. 2. Respira, ¿eh? 3. 4. La pierna izquierda firme. 5.
dedo en punta. 6. 7, contrae el glúteo. 3 más. 8. 2 más. 9, tenés que sentir que el cuádriceps izquierdo está estallando. Y en el último te mantenés en 10. Ahí. Uy. 10, 9, 8, 7, más alinea. 5, 4, 3, 2, 1, volvé. Juntan pies y ahí hacen el movimiento tradicional. Este movimiento relaja. Relaja rodillas, la tensión que hubo en la zona izquierda. Bien. Ahora hacemos el lado izquierdo, pero pasando el peso del cuerpo en la derecha. Las manos en postura de rezo sirve para no forzar tanto la columna baja. Creo que estamos trabajando más el equilibrio, la alineación de caderas, con lo cual cuando bajan no tienen que rotar caderas, tienen que quedar las caderas hacia abajo. Bien, aldeamos insieme. Pasan el peso en la test. Izquierda arriba. Manos y ahí va. Uno, vuelven. Dos. Respiración. Tres. Constante. Bien. Pie derecho plano. 4. 5. 6. Contrae el glúteo. 7. 8. Apretá. Uy. 9. Eso por apretar tanto. Y en el último 10 mantienen 10 segundos. Primero llegan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelven. Juntan pies, hacen el movimiento. Manos en caderas en un pequeño doblamiento. Y volvés. Bien, como un segundo set. Va a ser un solo movimiento. Y guíense por la palabra. Pasan el peso en la izquierda. Levantan pierna derecha. Ahí. Y relaja brazos. Con la mano izquierda agarras la rodilla. Levanta el torso. Brazo derecho atrás. Vas a intentar ver atrás. Vuelven lento sin que se baje la pierna. Extienden pierna derecha y brazos hacia atrás. Y ahí mantienen 10, 9, 8, 7, 5, vamos. 3, 2, 1, manos al suelo. Mantén la mano izquierda al suelo. Ahora sí, abrí las caderas hacia el lado derecho. Flexionar el pie derecho y extender el brazo derecho arriba. Inclusive pueden intentar que queden los dos brazos en el aire. Es otro estilo de media luna. O apoyan la mano. Cambio, mano derecha al suelo. Ahora alinean las caderas, no rotan más, sino que están las dos encuadradas hacia abajo. Brazo izquierdo arriba. Me va a matar Cristi. El brazo izquierdo arriba ahora. Para apoyar la mano derecha. Bien, vuelven, juntan pies, flexionan las rodillas, talones arriba, tocan frente a rodillas, hacen como un mini descanso en esta cuarentena. Esta cuarentena que se va a alargar hasta septiembre. Vuelven lento, apoyan planta en los pies, flexionan rodillas, inhalan brazos arriba. Extendés, luego llevas palmas en postura de rezo, samastiti, relaja brazos a los costados. Ahí encontrar la respiración nuevamente. Bien, pasa el peso del cuerpo en la pierna derecha, brazos relajados, arriba a la izquierda. Mano derecha en rodilla, que no baje, levanta el pecho y lleva brazo izquierdo atrás y luego mira hacia atrás. Si tiene un reflejo en la ventana es más fácil. Volvé lento y desde ahí, sin que se baje la pierna,
vas extendiendo pierna izquierda atrás, brazos atrás. Cuando llegas a tu máximo contás 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Manos al suelo. La mano derecha manténela. Ahí vas a rotar las caderas hacia el lado izquierdo, extender el brazo izquierdo arriba. Flexiona el pie, puedes mirar abajo o hacia arriba. Inclusive puedes intentar no caerte. No, intentar levantar el brazo también derecho. Es más exigido. Cambio, mano izquierda al suelo, hacen lo mismo, pero ahora alineando las caderas. Así que la cola no tiene que quedar arriba ahí, ¿eh? Tiene que quedar ahí. Poco con el cuello, brazo derecho arriba. Cambio, manos al suelo, juntan pies, flexionan rodillas, talones arriba, tocan frente en rodillas. Y de ahí llevan rodillas al suelo. Los deditos de los pies vienen en compresión. Primero apoyan en peines. Acordate, Claudia, de poner por debajo un almohadón, una toalla, por el tema de la flexibilidad de las rodillas, para trabajarla, pero con un poquito más de protección. Hacen esto, voló la vela. La compresión de los deditos de los pies. ¿Ok? Así que van ahí. Ahí. Van a poner palmas en las manos, empujan al suelo, redondean columna, como haciendo un conejo. Y ahí nuevamente inhalan, brazos arriba, brazos atrás con un abrazo hacia el cielo. Y lento, vuelven a bajar. Manos, empujan, abren homóplatos. Bien, y de ahí lento se recuestan sobre el abdomen. Así que extienden piernas. Hasta inclusive cuando van a recostarse en el abdomen lo hacen lento. Ahí va. Bueno, no es a descansar, es a trabajar un poquito la espalda. Baby Cobra es la ideal para cuando hay molestia en la zona lumbar, pero vamos a ir del Baby Cobra a un poquito más de compresión. Así que están los antebrazos, codos, las palmas apoyadas. Y de ahí solamente llevan toda la intención hacia arriba. Ya llevando el pecho arriba están comprimiendo la columna. Tenés que apretar las piernas. Para que pueda ir un poquito más, solo empujando las palmas, extienden brazos. Y empiezan a llevar mentón arriba o abajo. Solo mueven el cuello. Si necesitas, por supuesto, te quedas en el Baby Cobra. Luego mueven, mantienen el mentón paralelo, mueven izquierda a derecha. Siempre tienen que ver cuál es el tope de llegada. Por supuesto que no somos palomas y podemos mirar 360 grados. Cuando me refiero a paloma, me refiero al pájaro, ¿no? Y las palomas vieron que giran las cabezas casi 360. Bueno, no es llegar a 360, es llegar a una tensión, sostener. Bien, mentón al pecho, apoyan antebrazos, apoyan la frente. Llevan las manos por debajo de los hombros. La diferencia es que antes estaban adelante, ahora están abajo. Y no hay que extender los brazos, hay que solamente juntar talones, apretar piernas, empujar un poquito las palmas en el suelo y levantar pecho, torso arriba, apretando glúteos. Y luego solamente empezar a llevar la mirada arriba. Los hombros lejos de las orejas. Lento bajás. Apoya el mentón y extendés brazos hacia adelante. Ahí te mantenés, descansando un minuto. Unos segundos, perdón. Inhalan profundo, exhalan. Van a hacer simultáneamente, cuando inhalan, levantan brazos y piernas, sin hacer envión. Solamente van a inhalar, levantar, apretan brazos, piernas, suben. Mantienen tres. Hombros lejos de las orejas. Dos. Uno. Vuelven a bajar lento. Inhalas profundo. Exhalas. Vuelve. La tercera inhalación profunda. Levantan brazos, piernas. Importa la altura.
Lo que mantiene es todo firme. 3, 2, 1, baja lenta. Puedes relajar la frente al suelo, puedes relajar el cuello o el mentón. Ahora, mantén las piernas en el suelo, vas a caminar las manos más cerca, ahí, levantando el pecho. Van a apoyar el codo derecho, flexionan la rodilla izquierda. Si llegan, agarran, intentan. Bien. Si quieren, mantienen el antebrazo, si quieren pueden extender el brazo. Con el pie que agarraron, lo pueden agarrar por dentro o por fuera, depende de la comodidad, van a intentar tirar, no abrir la rodilla como me pasó a mí, sino que tiene que estar más por detrás. Van a tirar, intentar que el talón toque el glúteo. Así que por eso les digo que bueno, está súper flexible aquí. Bien, lento, relajan, apoyan el otro antebrazo, primero flexionan la rodilla, luego agarran, y luego tienen que tirar. Bien, y ahí suave, relajan. Vuelven a llevar manos por debajo de los hombros para estirar la columna, así que van a hacer la postura del niño. Lo único que van a hacer es abrir un poquito más las rodillas. Los dedos gordos de los pies se tocan. Tienen que empujar el suelo. Pueden quedar ahí o pueden ir un poquito más profundo, que sería llevar la frente al suelo, el pecho, puede ser la cara, un lado y el otro. Acá lo que están haciendo es comprimiendo rodillas, pero también cuando se comprimen se trabaja la elasticidad de esa articulación, que es importantísima. Apertura de pelvis. Estiramiento básicamente de la columna. Bien, vuelven lento al abdomen. Aquí adelante. Van a flexionar rodillas, van a agarrar los tobillos. Acá está ideal para que vean. Es el tobillo, justo la articulación, uno y otro. Ya el agarre es bastante complicado. Juntan rodillas y van a flexionar los pies. Lo único que van a hacer es levantar el pecho. No van a patear. Esto no va. Va a ser esto. Flexionar rodillas al suelo. Y van a llevar los tobillos hacia atrás. Los hombros hacia abajo. Flexiona bien los pies. Agarrate el tobillo. ¿Tobillo? Eso. Flexiona, flexiona, flexiona. Ahora apoya la boca al suelo o el mentón. Ahora sí, ponen peines como bailarinas. Imaginen una buena bailarina poniendo en punta los pies. Como Paloma Herrera. Inhalan y ahora van a hacer el arco. El arco es patear las piernas hacia atrás, levantar el pecho. No tocar los dedos de los pies. Tienen que patear y simultáneamente, no una más que el otro, ¿eh? Las dos. Y luego llevan la mirada arriba. Hombros lejos de las orejas. Vuelven lento, relajan. Relajan brazos y piernas, van a un Savasana. Palma de la mano hacia arriba, miran hacia el lado derecho. Apoyan la oreja izquierda. En esta postura de relajación tiene que también volver a reconectar con la respiración. Miran hacia el lado izquierdo. Así que ahí estirás el cuello, te mantienes quieto, quieta. Y empujando el suelo, mirando adelante, vuelven a la postura del niño, abriendo las rodillas si necesitan. Extienden atrás. Fíjense que cuando llevan caderas atrás tienen que sentir esto, como que hay una relajación en la zona lumbar. Esta postura no hay forma que no me digan que no es relajante. Claudia, si te molestan las rodillas, puedes poner casi en ambos lados una toalla. Es decir, algo que te impida flexibilizar todo, pero sí vas estimulando, es importante. Y ahora vamos a hacer una pequeña torsión, mejor dicho, una torsión. No tan pequeña, pero lo vamos a hacer. Vuelven lento, se van a sentar en rodillas.
Como les conté, estoy pensando, pueden poner por debajo si les molesta. Si es muy molesto porque vamos a hacer la torsión ahí, una opción es esta, ¿eh? Entonces, ahora, aún estén en esta postura, o aún estén en rodilla, llevan mano izquierda en rodilla derecha, mano derecha por detrás. Y eso sí, tenés que tener los dos brazos, el brazo izquierdo extendido. Levanta el pecho, vas a intentar llevar la mirada hacia atrás. Una de las intenciones también es la alineación de los hombros. Es que el hombro derecho se vaya escondiendo por detrás y mirás por encima del hombro derecho. Se alinea, tuercen. Mantener ahí, levantar el pecho, torcer. Exhala, torcer. Cambio, vuelven, relajan brazos. Primero llevan la mano izquierda por detrás. Si estás sentado en postura india, lo mismo, mano derecha en rodilla izquierda. Acá tenés que levantar el pecho. Y es como una mirada arrogante, pero solamente para la postura. No se tienen que acostumbrar. Miran por encima del hombro izquierdo. Van llevando el hombro izquierdo hacia atrás. Que se alinee con el derecho. Exhalan, tuercen. Tuercen. Detuercen. Cambio. Vuelven, relajan brazos. Primero, manos en postura de rezo para agradecerse el esfuerzo. Pueden persignarse un poquito hacia adelante. Pueden llevar inclusive los dedos gordos al tercer ojo para hacerse el agradecimiento a lo que sería lo celestial, universo, Dios, guías espirituales. Gracias por haber practicado con nosotros. Juntos practicamos. Como saben, tenés que ser muy prolijo con los horarios en esto para que quede guardado. Quiero elegir de este set de... Este Ramachandra me gusta para el cierre. Recuéstense un minutito. Llegaste, Far, por lo visto. Ahí. Recuéstense en la postura del Shavasana, como va Chris. También esta postura, aunque no lo crean, tienen. Gracias, Clau. Tienen una alineación. Le voy a sacar los comentarios para simplemente mostrarles, y ahora vuelvo. Miren. Talones se tocan, fijan relajados, las piernas tienen que estar relajadas, abiertas, se abren las caderas, brazos a los costados, palmas las manos hacia arriba, hacen como un irradian energía, la propia energía canalizada, los hombros hacia abajo, el mentón ligeramente pectoral y ahí espeso el cuerpo en el suelo. El propio peso del cuerpo va alineando los hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y el cuello mismo. Bien, espero que la hayan pasado bien. Gracias totales, gracias Patti, que te ahí Sandra también, que lo estamos viendo. Que tengan una buena noche. Y bueno, para ser prolijos y profesionales, quede guardado. Les mando un beso. Que tengan mucha salud. Los queremos. Namaste.